Chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a ver qué me invento. Iba un helicóptero. Ah, pero esperen, esperen, chicos, esperen. Pongo color negro porque si no, ¿cómo van a identificar? Vamos a ir a... A ver, vamos a aumentar, mostrar todo. Ver. Modo de pantalla completa. Pantalla completa. Listo. Iba volando un helicóptero. Este helicóptero era el helicóptero Cambio, cambio. Señor William, contesto la llamada. Dime, pequeño saltamontes. Cambio fuera. Se encuentra William Alberandri. ¿Qué pasa, pequeño? Es que hay mucha interferencia. Hay mucha interferencia y bastante niebla. No se puede ver y ni se puede escuchar nada. Cambio, cambio. Tranquilo, pequeño, todo está bien. Ya llegamos a las empresas Andri. Se había viajado del helicóptero un bello y apuesto caballero. Era un hombre muy bello, uno que todas las chicas deseaban. No solamente por sus millones, sino también porque era una excelente persona. Todo el mundo estaba feliz con él, encariñado. Su nombre era William Albert Andri. William Albert Andri, de la familia Andri, Andreu. Y bueno. Tenemos a nuestro amigo William Albert Andri. Tenía un color de ojos azul claro, como el mar. Una mirada penetrante a veces. La gente se perdía en ella. Las chicas se perdían en esa dulce mirada. Eran unos ojos que, cuando las chicas lo contemplaban, eran como estar en el mar. Y no solamente estaban enamorados de William Albert Andri por esos ojos tan hermosos, estaban enamoradas de él. Bueno, no solamente por el dinerillo, también estaban enamoradas de William Albert Andri porque William Albert Andri... Sé que me está molestando el lápiz. Ya va, un momentico. Porque William Albert Andri poseía el famoso six-pack, o sea, un pecho marcado, papazote, y unos abdominales de película, esculturales. Dios mío, era el six-pack porque eran seis. Eran tres paquetes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le llamaban el six-pack de William Albert Randry. William Albert Randry, le gustaba ir mucho a la piscina, claro que sí, y las chicas miraban su torneado cuerpo. Entonces estaban enamoradas, completamente enamoradas, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándolo. Sí, eso sí. A veces tocaban a William Albert Andri. Se hacían las pendejas así. Oye, Albert. Y pum, chun, 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 chun. Pan, pum, la mano. Pum, en el six-pack. Prum, prum, prum. Albert, ¿qué horas tienes? Y pa, prum, pin, tocada en el six-pack. Otras eran bien golosas y oye, Albert. Y pam, pum, pum, pam, prum. Pin, pum. Pan cogida de... Ustedes ya saben.
Había una chica llamada Janice Moon. De no, Janice Moon. De Janice Moon. 83. Unos decían que era 83 porque todos creían que tenía 83 años, pero en realidad ella era Janice Moon. 53. Pero todo el mundo hace la operación errónea porque en realidad era Janice Moon. 32. Esa era la edad de Janice Moon. Y decía, ay, Albert. Y pum, inmediatamente agarraba el paquete. Dios mío. Ese William Albert Randry era todo un galán. Mejor dicho, los galanes de telenovela. Y bueno, él en algún momento se encontró con Terrence Granchester. Terry, ¿cómo estás, pequeño? Muy mal, Albert. Es que estoy enamorado de mi pequeña pecosa. Y los dos tenían el cabello largo, dos guapos y sensuales chicos. Entonces Albert se la llevó a él, a una colina bien alta, alta, con un poco de escaleras hacia abajo, chuc, chuc, hartos escalones. Y le dijo, bueno, pequeño, pero ¿qué es lo que acontece contigo? En la parte de abajo había un callejón y aquí habían unas casitas humildes. Entonces, en una de esas casas, una de esas personas humildes tenía preparación, había estudiado medicina. Y entonces él dijo, bueno, vamos a ayudar a la gente, pero hagámoslo gratis. Bueno, tampoco tan gratis porque pues de qué vivo yo, ¿no? Pero sí los costes. Vamos a cobrar menos el 30%. Bueno, seamos más generosos, menos el 82% de lo que cobra un hospital normal. Por eso mucha gente iba y lo visitaba, sobre todo gente de escasos recursos. Era un señor, pues, muy simpático. Era un ancianito. Pero este ancianito, por cosas de la vida, conoció a nuestra querida pecosa, Candice Blanca. Candice Blanca tenía un poco, ¿no?, de pecas. Esa era Candice Floyd. Candice Blanca tenía un corazón aquí. Aquí, este era un corazón así. El corazón de Candy. Y tenía unas coletas. Esa era Candy. Si me buscas, tú a mí. Y ellos dos estaban trabajando en esta casa de acá. En ese momento Candy estaba acá atendiendo a los niños. Todos estaban haciendo fila porque les iban a dar refrigerios. Todos estaban haciendo fila. Además era gratis y demás. Y la caridad. Y Candy Blanca estaba aquí, vestida de enfermera. Ya la habían despedido porque por culpa de Elisa la habían despedido del hospital al que trabajaba. Neil y Elisa hicieron hasta lo imposible para que ellos no pudieran trabajar en el hospital. La mejor dicho, la vetaron. Lo que es la influencia del poder, ¿no? En las sociedades y demás. Entonces, Albert estaba dialogando con Terry en lo alto de la cima. Y entonces Albert le dijo, Terry le dijo, estoy desesperado, Albert, estoy desesperado, no sé qué hacer. Solamente pienso en ella y no soy capaz de decirle que en verdad la amo. Además, lo que me sucedió con Susana Marlowe y William Albert Rondry, él no se aguantó. Él le dijo así, pero con cara furiosa. Él estaba, pero súper enojado, o sea, con mejor dicho, es que le iba a destrozar. El mejor dicho, William Albert Rondry dijo, no, pero Dios mío, pero es que este muchacho es como caído el zarzo. Este muchacho Terry es como pendejo, ¿no? Muy, muy atractivo y todo, pero es como medio adormiladito. Y entonces Albert le dijo, te voy a reventar a trompadas, Terry. Si tú no vas a visitar a Candy. Bajas estos escalones. Solamente tienes que bajar 73 escalones. 73. Y si no bajas, te reviento a trompadas, Terry. Te reviento a trompadas. Pero Albert, no sé qué hacer, Albert. Además, lo que me sucedió con Susana Marlowe, estaba Terrence Granchester muy preocupado. Porque pues se estaba lamentando lo que había sucedido con Susana Marlowe. Él no sabía qué hacer porque Susana Marlowe le había
prácticamente salvado la vida. Pero él no quería ser descortés con ella. Él quería retribuirle el favor a la lisiada estando con ella para siempre. Pero en el fondo, su corazón estaba ligado a su bella pecosa que era Candice, Candice y Terry. Forever. Qué corazoncito atravesando. Aquí una flecha atravesando el corazón. Porque los novios. Entonces, Albert no aguantó más. Dijo, sí, es que eres como imbécil o qué. Te voy a reventar a trompadas, Terry. Te voy a reventar a trompadas. ¿Y saben qué hizo, muchachos? Albert agarró la camisa a Terry. ¿Eres idiota o qué? ¿Vas a dejar que una mujer manipule tu destino? Vil bastardo, eres mi amigo, yo te quiero y por eso lo haré. Y mandó a Terrence Granchester escaleras abajo, o mejor dicho, el rodo por esas escaleras. Eso fue impresionante, eso fue verdad, yo estuve ahí. Yo estaba como por acá en esta montaña de acá, mirando toda la escena. Dios mío, con los binoculares. Y estaba mirando toda la escena. Y yo deslizaba mis binoculares hacia abajo a medida que él iba rodando por las escaleras. ¡Maldición, diablos! Y Terry cayó aquí, en el asfalto. Un automóvil pasó por el lado y casi lo aplasta, pero Terry Scranchester tenía la suerte de 1000 cobras. O sea, el mejor dicho era más afortunado y el auto pasó por aquí. Y se perdió en el infinito el auto de la carretera. Pero como Terrence quedó aquí inconsciente en la calle, Candice Blanca lo vio y pegó un susto de campeonato. Así. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi Terry! ¿Cómo será que se le habían erizado hasta las coletas? ¡Dios mío! ¡Terry! Y bueno, ¿qué creerán? William Albert Randry, aunque todos creían que era el antagonista, lo que había hecho era un gran favor, porque mientras Terrence Granchester estaba herido, inconsciente, su pequeña pecosa llegó a rescatarlo. Estaba Terry así, tirado de esta manera, con su chaqueta roja, la de siempre. Estaba Terry así, todo arrugado como papel. Al principio sentía que su dignidad estaba destrozada, pues lo habían tirado como si fuera un mueble viejo por las escaleras. Esas eran las escaleras. Ahí había caído él. Pero la pequeña pecosa se dio cuenta y se fue con su uniforme de enfermera. Enfermera. Y llegó ahí, preocupada por él. Muy preocupada. Con sus coletas amarillas. Y sus pecas. Y la gente decía, bueno, ¿cuántas pecas tiene esta muchacha? Algunos decían que tenía 137 pecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52. Tenía 52 pecas la pecosa. Y bueno, tenía su cabello aquí amarillo. Y no pude evitar preocuparse cuando vio a Terrence Granchester botado ahí. Se le había roto la camisa un poco y se había rasgado con un tacho que estaba ahí, una tachuela. Le había salido un poquito de sangre, pero no importa. Y ya dijo, esta oportunidad no me la pierdo. Voy a llevarme a Terry a curarlo. Candice
No se aguantó y lo que hizo fue desnudar a Terrence Granchester. Lo acostó así, desnudito, o sea, mejor dicho, él estaba como disfrazado de paleta, con un palo en el trasero y sin nada de ropa. Eso era impresionante, eso fue verdad. Yo lo vi por una ventana, con los binoculares. Eso fue real, yo estuve ahí. Que pues les estoy contando cómo fue la situación. Y esa era la casa. En ese momento el preparado, ¿no? El doctor, el enfermero este, no estaba. Estaba por allá tomándose unas cervecitas. Él ya iba a venir, pero Candy aprovechó y bueno, le quitó toda la ropa a Terrence Granchester y lo dejó ahí, ahí, botado, sobre la camilla. Y la gente se preguntaba, pero ¿por qué lo desnudó? O sea, ¿qué sentido tiene? Pero Candice White-Andry se quedó contemplando un poco su escultural cuerpo. O sea, ella ya tenía eso. Dios mío. Ella no sabía qué hacer, mejor dicho. Candice White-Andry estaba disfrutando de las grandes delicias. No sabía qué hacer con tan escultural cuerpo, Dios mío, su vista. Terrence Granchester está botado sobre la camilla. William Albert Randry se retiró para su casa. Ya a la. Eso de su limusina tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis llantas o ruedas. Y tenía hartos espejos. Él estaba en la parte de atrás echando champaña. Diciendo, lo he logrado, al fin he reunido a los dos rebeldes de San Pablo. Y se fue en su limusina. Pero Candice, blanca, dijo, ah, vamos a ver qué te pasa, Terry. Y empezó a palpar a Terry. Pero Terry tenía un poco de conciencia. Y pues abrió un poquito los ojos a ver qué estaba pasando, porque estaba recuperando la conciencia. Y yo no sé cómo fue la cuestión, pero se puso como. Se puso, ya le voy a decir cómo se puso. Así como los rascacielos, así bien altos, así como los rascacielos. Es como un rascacielos, Dios mío. Terrence Granchester. Como un rascacielos. ¡Dios mío! Y Candy dijo, Terry. Ella no podía creer lo que estaba viendo, mejor dicho, eso era fuera de lo común. Era más de lo que un hombre americano podía ofrecer. ¿Y cómo será que de la impresión a Candy le salieron más pecas? Dios mío, el hombre que yo amo sabe que lo amo. Eso decía Candy. Él me da alegrías que nadie me dio. Gritaba la pecosa. The Candice White Andry. Y la gente se preguntaba, bueno. Pero bueno, ¿para qué desnudó a Terry si lo único que tenía era una pequeña punzada, solamente una pequeña tachuela que se había enterrado, pero no era nada más? Pero ella tenía unos ciertos criterios. Hizo lo que tenía que hacer. La tachuela, ella hizo su función. Y bueno, alguien tocó la puerta. Una puerta, tocan la puerta. Y tocaron la puerta y la persona que estaba aquí abrió. Y encontró a Candy. A nuestra querida y hermosa Pecosa. Con las manos en la masa. De Terrence Granchester. Que recuperaba la conciencia. Esa persona que entraba los había visto a los dos.
Candy no estaba haciendo nada malo, no se interpreten cosas que no son. Ella tenía sus valores y principios, solo que tenía sus razones para haber desnudado a Terry. Y bueno, en el próximo episodio sabrán qué fue lo que pasó en realidad para que ella desnudara a nuestro amigo Terry Granchester. Y la persona que había entrado aquí por la puerta fue nada más y nada menos que tu Moonlight. Moonlight 83. No era de Moonlight Girl, era The Genius Moon 32. Pero hay unos que decían que en verdad era Odette, la chica de Terry. O sea, si en verdad ella era la chica de Terry, entonces ella era la chica de Terry y Terry era la chica de él. Bueno, algo así. Ya vine a reclamar a mi pareja, yo soy la chica de Terry. Pero lo que en verdad fue lo que pasó era que el que había llegado inoportunamente a descubrir a la vil pareja con las manos en las masas de Terrorize Osnivogut, el cariño y el amor y la pasión, era el profesor Utonio, el doctor. Candy, nada más me fui un momentico de la tienda del hospital y tú, mira lo que estás haciendo con... Te lo puedo explicar. Esperen, porque tengo que cortar el programa. Está por acá.